tomata. ¡Ay, sí! Controversial, Faustico, a veces, controversial, ¿verdad? Siempre. Pero siempre sincero, frontal y con aquello por lo que sientes convicción. Y defiendo, sí, exactamente. Defiendo lo que yo más o menos expongo. Esa es mi verdad. Usted tiene derecho a refutarme, pero me gustaría que fuera con base. Claro. No yéndose a los personales. No, porque tú eres un negro. Porque ahora mismo el racismo está impuesto. Dios ahora mío. El racismo está de moda. Señores, atención, Estados Unidos. Estaremos a partir de este miércoles allá en Boston. De Boston nos vamos para... Miami, de Miami estaremos en New Jersey, pero ese no es el tema. ¿Cuál es el tema? Por favor. El tema es que ustedes saben que vino una tormenta que duramos como 3 días lloviendo, se inundaron las calles, muchos carros pasaron a mejor vida, vamos sí, a decirlo así. Muchísimo. Todavía hay una calle allá en Santo Domingo Este, donde está nuestro hermano Jiménez, el alcalde de allá. Jiménez, por favor, calle El Jardín de la urbanización. La urbanización El Jardín, calle La Rosa, todavía está inundada. Dios todavía mío. Todavía tiene problemas de calle. Han llevado terna, han llevado cartas, no le han hecho nada. Calle, urbanización El Jardín, calle La Rosa, por favor, usted que es alcalde de esa... Todas las quejas están en Santo Domingo Este. Wow. Toda la queja, que no recogen la basura, que hay problemas de filtrante, que hay problemas de eso. No sé qué está haciendo este caballero allá. Ojalá, lástima que no se pueden destituir los alcaldes porque el hombre no está haciendo nada. Urbanización El Jardín, calle La Rosa, meta mano ahí porque todavía esa gente está en Yola. Ay, no, qué terrible, Fausto, de verdad. Nada más ponernos, porque mira, ya han pasado semanas. Semanas. Entonces, semanas. Esa gente sin poder ya nosotros superamos esa etapa, ya todo el mundo que tiene el carro que se le dañó está circulando. Claro. Todo el que tenía su casa con filtraciones lo arregló, pero todavía esa gente tiene el sistema. El sistema del aguacero, todavía esa gente, allá está lloviendo todavía, porque el alcalde no ha hecho nada ya. Otra cosa, señor presidente, no va a ganar, señor presidente. Haga lo que vaya a hacer, ni siquiera visite, no haga de que visita sorpresa, que yo le he dicho eso, porque yo no creo en un presidente que tiene que ir a un pueblo a ver si están trabajando. En un país como este, en un mundo como este, donde la comunicación, todo el mundo tiene el mundo en la mano. Un celular. No le pueden decir por Zoom si una calle está dañada, que usted tiene que ir a ver. Sí, la calle está dañada. Entonces, la delincuencia, señor presidente. Todos los días cuando tú abres el celular, lo que tú ves es la delincuencia. Unas niñas de que atracando, o de otros atracando allí, de un colmadón que se metieron. Nadie puede comprar un celular de alta gama. Yo entiendo inclusive que hasta las empresas, las joyerías, tienen que ir a hacer en una fila ya al señor presidente, al jefe de la policía y dentro de la policía y reclamar, porque ¿quién compra una cadena de oro en estos tiempos? Ahorcaron a un señor que vino de Miami, una cosa de esa, y compró algo aquí en Cascana. Lo ahorcaron para quitar unos Rolex. Está prohibido en República Dominicana mostrar estabilidad y mostrar bonanza. Si usted va a comprar un carro, por favor, atención, dile de alta gama, no compre un carro caro, cómprese un carro, un Lada o una guagua roca que se hacían antes. ¿Te acuerdas que la hacían aquí en República Dominicana? Que usted va 2 vueltas y la puerta se le caía, cómprese eso. No compre tenis originales, cómprese tenis de segunda mano de 500 y 600 pesos. Esto es grave, esto es una pandemia, esto es lo mismo que COVID. Quédese en su casa, no vaya a discoteca, no compre nada, no compre relojes, eso vaina de relojes, nada. Salga en cuero, porque yo no creo que le lleven el ripio. Es la postura del señor Fausto Mata. Usted, exprésese. ¿Está de acuerdo con lo dicho por Boca de Piano? ¿O usted piensa distinto?